Olivia Lab fue el primer espacio internacional que abrió sus puertas a nuestra propuesta de un cine social, un cine autogestionado, un cine hecho desde las periferias y, y fue un espacio tan bonito porque a diferencia de quizás de muchos otros no se intentó imponer sobre nuestros cines nociones occidentales, por el contrario, todas las reflexiones se daban con la conciencia de las ancestralidades que heredamos como continente, todas las reflexiones y los debates se daban entendiendo que estamos haciendo un cine en países donde no hay industria, donde las industrias están por formarse y donde estas industrias tienen el potencial de formarse ya no solo imitando a Hollywood, sino que buscando nuevas definiciones, nuevas definiciones que hagan justicia a nuestros pueblos y sus historias. Así que realmente fue para mí muy, muy hermoso participar del Bolivia Lab y conocer a gente con tanto amor por nuestros cines. Bolivia Lab es un espacio muy importante para crear ese, ese sentimiento, ese sentimiento de pertenencia a un, mismo, a un mismo objetivo, a un mismo horizonte. Estoy feliz de estar aquí, ya son, son muchos años que, que tengo relación con el Bolivia Lab, eh, es un espacio que ha sido fundamental. Eh, en cualquier cosa que yo haya podido desarrollar en esta cortita carrera de director, de, de, de... ¿no? Hola, soy Antonella Sodastasi-Pernis, directora y guionista del Despertar de las Hormigas, película de Costa Rica en coproducción con España. Y bueno, nosotros durante el proceso de desarrollo, ya hace 3, 4 años, pasamos por el Bolivia Lab y la verdad que fue una oportunidad, una experiencia muy bonita porque nos permitió validar y confrontarnos verdad, con diferentes especialistas que nos aportaron desde sus diferentes áreas para que la película siguiera creciendo. Y bueno, por otro lado, además tuvimos la oportunidad de conocer un montón de colegas ¿verdad? de toda Latinoamérica, que realmente creo que esa red que se, se genera, ¿verdad? En la, con la que seguís en contacto después de tantos años, pues siempre es súper valiosa. Y de hecho me acuerdo de estar en diferentes festivales y me encontrarnos, ¿verdad? con algunas de las personas que participamos en el Bolivia Lab en esa edición. Y la verdad que es súper bonito encontrarse con caras conocidas en otro lado del mundo.

¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas aquellas personas que nos ven o que nos escuchan desde cualquier parte del mundo y como siempre hacemos al principio de cada uno de nuestros episodios agradecemos a todas aquellas personas que se enlazan, que se unen diariamente a nuestro podcast o que nos ven a través de YouTube y de Facebook por donde nos enlazamos con Bolivia entera y con aquellos países que también pues siguen de cerca nuestro contenido. Tenemos la suerte de regresar al ámbito cinematográfico hoy y de hacerlo además con un un proyecto que ya tiene una, una larga experiencia en la posibilidad de cultivar y de construir proyectos y de encaminar a aquellos jóvenes emergentes que están empezando en este rubro tan difícil, tan duro, y que al mismo tiempo se enlaza con otras de nuestras entrevistas. Recuerden que hemos conversado con el director artístico del Festival de Cine de Jujuy, eh, con Daniel de Salomos, con quien habíamos hablado sobre lo que significaba este festival y al mismo tiempo hacía referencia al Bolivia Lab y luego tuvimos la suerte también de conversar con Alejandra hablando específicamente sobre Construir Cine que tiene todavía también sus convocatorias abiertas para ser parte de esta versión y también nos daba datos de la presencia del trabajo boliviano dentro de esta red que, que lanzan por, por Latinoamérica y al mismo tiempo de los mismos trabajadores que forman parte de los sindicatos que lleva adelante Construir Cine desde el ámbito, por ejemplo de la construcción que han sido parte de versiones anteriores de este festival. En fin, todo se va enlazando porque así es Latinoamérica, es un pañuelo, y hoy tenemos el gustazo de conversar con Viviana Saavedra para conocer en qué estado se encuentra el Bolivia Lab, hay convocatorias que todavía se encuentran abiertas, casi a punto de cerrar, un Bolivia Lab híbrido que busca eh, pues cultivar proyectos y hacerlo evidentemente con todos aquellos interesados para seguir ayud ayudándoles, apoyándoles en este camino tan largo y difícil. Como lo es el audiovisual. Viviana, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por, porque para mí es pues lindo estar reencontrarme contigo. Siempre lo digo, me encanta eh, compartir contigo. Soy docente en la universidad y les y ahora estoy siendo docente de, de comunicación y les digo si quieren ser comunicadores culturales ahí tienen un ejemplo. <risa> <risa> Muchas Ese gracias. Formación Te Siempre me he sentido honrada de, de, de ser entrevistada por ti, porque eres una persona que tiene mucho conocimiento y que eh, eres corresponsable de tus invitados, ¿no? O sea, me, me encanta, y lo digo y lo digo públicamente, y siempre que me preguntan, digo, ¿quién te gusta que te entreviste? Ah, pues es mi favorita. <risa> <risa> Muchas gracias, Nada, Agradecemos te gracias. Comento... Un montón. Me encanta que hables de, de Jujuy, porque tenemos un convenio con el Festival de las Alturas, donde un proyecto boliviano eh, que participe en el Rally de Pitch de documental podrá ser acreedor. Ya se cerró la convocatoria, pero podrá ser acreedor o acreedora del de cupo para representar a Bolivia. Así que está ahí, estamos a, a punto de realizarse el Rally de Pitch. Nos queda apenas poquito y pasa lo mismo con, con Cine Construir, con el ODS Lab, uh -huh. un proyecto del rally internacional. Irá a representar al Bolivia Lab en el ODS Lab eh, junto a Alejandra. <coughs> Perdón. No y, y nada, está súper abierta las convocatorias. Están en nuestra página web www.bolivialab.com.bo para el laboratorio de desarrollo, para el taller internacional de guión y para el Finaliza Bolivia Lab, que es un espacio creado para posibilitar que una película pueda tener la, los recursos para su finalización. Claro. Bueno, a ver, lo primero que quiero resaltar es el, la, la capacidad que ha tenido Bolivia Lab desde el inicio y también tiene que ver con un trabajo constante tuyo de gestión, de moverte, de, de buscar contactos para enlazarlo con el movimiento que, que sucede o que tiene lugar en Latinoamérica. El caso, por ejemplo, de estos dos espacios de Argentina que son... Uno de los dos de los tantos que tienen lugar en el continente eh, se vuelve un espacio interesante porque no solo muestras a otros públicos, sino también que te da la posibilidad de conversar y conocer a otros productores que te pueden apoyar y que pueden un poco impulsar tu proyecto. En el caso, por ejemplo, de construir cine, tiene que ver con los dos objetivos de desarrollo específicos, verdad? Va como que relacionado con un tema específicamente. Y en el caso del Festival de Cine de las Alturas, en relación con el cine andino, ¿cómo entender es, estos dos elementos? por poner un ejemplo desde la perspectiva de aquellos jóvenes emergentes que en alguna medida, te diré, sienten que están como que, en el caso, por ejemplo, de los 12 objetivos, dirigiendo el trabajo creativo a un tema específico, cosa que a los artistas no les gusta, pero que a veces sin darse cuenta también están hablando y dialogando sobre estos temas. Yo creo que no podemos estar peleados con nuestro entorno y nuestro contexto, ¿no? Y los objetivos de desarrollo sostenible son nuestro contexto. Yo veo bien difícil que haya una película que no hable de los objetivos, porque son educaciones, inclusiones, género. O sea, yo creo que es lo que contamos en nuestras películas, ¿no? No veo como enfocada solo en ello. Sino que es parte, ¿no? Parte de ese desarrollo humano <laughs> implícito en nuestro, desa en nuestro desarrollo de vida y por lo tanto las películas siempre han acompañado los procesos sociales, los procesos de vida, ¿no? Entonces eh, no, no veo tanta. Quizás porque soy más del lado de producción, mi, mi, mi mirada. Y evidentemente eh, eh, los artistas siempre hemos estado acompañando procesos, ¿no? Entonces siento que, que tampoco es hasta la manera en que tú hagas una instalación o, tú, o, o recurras a nuevas tecnologías, eh, está dentro de eso, ¿no? Incluso uno de los objetivos de desarrollo es tecnologías, ¿no? Entonces creo que, que es un acompañamiento y no se pelea el arte con, con, con el contenido, ¿no? O con lo político. Como tal, ¿no? Ya. Yeah. Sí, te lo preguntaba porque cuando, cuando lees la convocatoria de alguna manera uno dice, bueno, ¿cómo justifico que mi trabajo está reflexionando sobre uno de estos temas? Y en la, en la medida de lo posible, eh, lo lindo también es que tengan la capacidad de analizarlo de forma digamos, más, eh, más amplia, ¿no? No específicamente que haya una escuela y que la problemática sea con una eh, pedagoga, sino que sea de, de manera mucho más amplia, que me parece fundamental. Cuéntame, Vivi, ¿cómo ha sido la experiencia del Bolivia LAP este año? Después de salir de todo el proceso de pandemia y todo lo que sabemos que ha pasado, eh, has regresado, siento yo, con mucha más fuerza. Hemos visto la cantidad de, de proyectos que han sido aceptados para el rally. Y eh, eh, me preguntaba, ¿cuántos se habían quedado fuera de esa selección final? ¿Cuántos a, a finalmente se presentaron y quizás no pudieron formar parte de la selección final, pero que sí están ahí como proyectos posibles para realizarse? Mira, eh, hemos tenido una gran convocatoria. La convocatoria internacional ha sido la más dura. ¿no? Eh, yo creo que en Bolivia todavía nos falta. Eh, 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 no sé si no llegamos a, a todo el público, pero siento como que arranca más lentito, ¿no? O sea, no. No estamos teniendo tantos resultados locales. Eh, nos cuesta un poquito más, hay menos participación. Para el rally de documental, nosotros decíamos, pues no se inscriben, ¿no? Pero al final hubo un boom el último día, última hora, el último minuto. Pero sí, en el rally internacional hubo muchos proyectos que quedaron al margen. Eh, siendo excelentes proyectos, por lo cual hemos abierto a que los proyectos que han quedado no seleccionados para uh -huh. el rally sean beneficiarios de las charlas, ¿no? O okay. sea, te tenemos proyectos que eh, si bien no cumplían como los estándares de, de proyectos para poder participar, eh, han sido invitados para ser oyentes en las charlas que se van a generar en el marco del rally, ¿no? Uh -huh. Eh, porque vamos a tener no solamente el rally, sino unas charlas con profesionales de, distinta, de distintos lugares que van a hablar sobre la importancia de, de, de las carpetas, de la generación de contenidos y que les van a ayudar a mejorar esas posibilidades. Y para eso también hemos eh, construido unos espacios que se llaman incubadoras. Eh, hemos, eh, tanto como nuestra incubadora máster, que es la de Cochabamba, con el taller internacional de guión, donde tenemos el taller internacional de guión y en pandemia creció la incubadora de, de guión, ahora hemos creado otros espacios que son talleres iniciales desde la creación, la producción y la eh, realización de un cortometraje y eso es específicamente para Bolivia. O sea, es para gente emergente, no tenemos restricción de edad. Eh, no nos gusta decir jóvenes porque jóvenes somos todos, eh, pero no hay una restricción. Es gente que tenga un guión y que quiera hacer un cortometraje. Entonces, eh, vamos a dar cupos, queremos que participe toda Bolivia, cupos para que se inscriban en, en estos nuestros talleres desde la creación hasta la realización de un corto. Lo interesante es que van a tener un proceso de trabajo en el guión, uh -huh. luego van a tener un proceso en la producción, van a poder ser partícipes de algunas charlas del Bolivia Lab sobre producción y se va a seleccionar el mejor eh, eh, proyecto para hacer la filmación del cortometraje. Entonces, no todos, pero sí vamos a elegir uno y ese uno, las empresas productoras que nos acompañan van a posibilitar las eh, cámaras, luces eh, y también la parte eh, logística para poder realizar el corto y tener un producto bien hecho, resultado de todo ese proceso de, de, de trabajo y de taller, ¿no? O sea, totalmente práctico, que, que, que ese sea como el espacio que acelere a los que tienen ideas para que se conviertan en proyectos y a futuro puedan participar de los otros laboratorios que son más eh, de nivel más profesional, ¿no? Diríamos así. Claro. En relación, Vivi, eh, eh, decías al inicio eh, que se han quedado varios proyectos eh, internacionales fuera que no llegaban de alguna manera a, a lo que ustedes estaban buscando como proyecto. ¿Cuáles son aquellos elementos de análisis que ponen eh, sobre la mesa para analizar los proyectos que llegan? Y en cierta medida me gustaría saber si son los mismos elementos de análisis que se establecen para analizar las obras bolivianas que las obras eh, internacionales. Totalmente, cuando uno de los espacios del Bolivia Lab eh, abre, si bien garantizamos cupos para Bolivia, pero son evaluados con las mism la misma rigurosidad, el Bolivia Lab no elige nada, o sea, los que organizamos el Bolivia Lab nombramos eh, jurados externos. Eso creo que es lo que nos ha garantizado que el Bolivia Lab sea confiable de mandar tu proyecto y de que vas a ser evaluado. Eh, digamos, no por porque es tu amigo o porque no entra al, al, al espacio, sino que hay transparencia en la selección. no eh, Tratamos nunca de estar involucrados en la, en la selección y creo que eso ha funcionado, porque me pasó en Málaga que me dicen a último momento, tú tienes que elegir el proyecto que viene por Málaga y yo dije, no, el Bolivia Lab no, no elige, o sea, nosotros no queremos elegir que lo elige el jurado. Y claro, cuando me dicen, me puse al trabajo y claro, había proyectos que a mí me encantaban y después me dicen, no, ya hemos solucionado y hay un jurado mm. y pues te digo, no era el proyecto que yo hubiera elegido, ¿no? O sea, eh, cada, cada, por eso siento que también la gente que participa en este tipo de, de llamados. No se frustre si no es seleccionado, pero probablemente le ha tocado un jurado que no dialogue con su tipo de proyecto. Uh -huh. No es que seas malo o seas bueno, que no, no te califiquen como este proyecto es bueno y este es malo. A veces es un tema de, de, de es, es, es muy nada objetivo desde los jurados, eh, porque uno tiene preferencias, ¿no? Entonces probablemente el jurado que le tocaste tú no era el... El que le va a gustar el tipo de mm. película. No es, eh, no es para desmotivarse, hay que seguir constantemente postulando. Nosotros recibimos, imagínate, 230 proyectos en guión, de los cuales eligen 12. O sea, realmente es una locura, ¿no? Mm. Y garantizamos que uno sí o sí sea boliviano. O sea, si no hubiera ese cupo de uno sí o sí es boliviano, probablemente nuestros guiones no alcanzarían la... Mm. la, la porque hay diferencias, o sea, los otros países tienen escuelas de... de claro, claro, ya van Entonces, con ventaja. Claro, mm. siempre mm. hemos estado en ese tema, pero también me encanta porque ahorita con todos los premios que han obtenido las películas bolivianas, eh, es como decir, no, sí podemos, ¿no? O sea, sí podemos, ¿no? No hay límites, pero sí hemos visto que las voluntades y las políticas que se generan son importantes. Probablemente eh, películas como Utama o El Gran Movimiento no hubieran concretado su presupuesto si no hubiera existido un, un programa de intervenciones urbanas. ¿No? Entonces hay que ser realistas. O sea, también, o sea, esas políticas que se han hecho han generado resultados. ¿No? y hay pues cineastas que han invertido sus recursos propios eh, es duro no es levantar presupuestos y financiamientos no es fácil entonces la idea del bolivia lab tampoco es que enseñamos a hacer cine no es verdad en una semana no enseñas a hacer cine ¿Sí? lo que hacemos es damos oportunidades de conexión de que conozcan productores de ecuador de argentina de chile de, de panamá de república dominicana de de distintos países para hacer sociedades. O sea, eso es lo que facilita el Bolivia Lab. Y tener miradas, ¿no? Que, que, que son subjetivas. Claro. A alguien le puedes, le puedes gustar y a otros no, digamos, ¿no? Entonces, eh, siempre hay que pensar que es el, la retroalimentación es subjetiva. Claro. En, en relación con las, los proyectos seleccionados y las, eh, las propuestas que. Mm, Dialogan o no con el jurado, me gustaría saber si, me imagino que has tenido ya contacto directo con, con los seleccionados y un poco te has empapado de, de por dónde van sus propuestas de análisis o de reflexión. ¿Cuáles son aquellas preocupaciones más vigentes o, o más vistas, digamos, desde los mismos proyectos? ¿Por dónde se está pensando la propuesta de creación cinematográfica? Mira, es es interesante la pregunta que me haces porque es como un termómetro, ¿no? Claro. En dependencia es, del contexto, ¿no? Exacto. Yo te yo te daría como los catálogos de cada año del Bolivia Lab y son termómetros de nuestras situaciones políticas y sociales, ¿no? O sea, eh, muchas muchas historias de encierro, muchas, ¿no? Entonces es eh, resultado también del tiempo que hemos pasado de encierro. Uh -huh. Eh, muchas películas que, que, que cuentan de distintas maneras ese encierro, dependiendo el género al que se estén, eh, eh, se estén eh, enfocando, ¿no? Eh, pero sí me ha parecido interesante. Yo pensé que solamente era de, de los proyectos, pero también me ha tocado ser ahorita jurado de, de justamente premios platino. Ya. Eh, de, como de seleccionar películas previas. No sé si al final cuánto vale nuestra selección, porque la verdad que no he quedado muy satisfecha con la mejor película, con los finalistas de la mejor película. Eh, eh, siento que igual, o sea, las historias son de encierro, o sea, Claudia Guaikimilla, una directora de, de Chile, la película es sobre unos chicos adolescentes en una cárcel. Eh, ¿no? Mis hermanos, creo que se llama Mis hermanos Sueñan Despiertos, no es una película sobre adolescentes en, en centros de reclusión ¿no? en Chile. El mm. Película Siete Prisioneros, una película de, de Brasil, que también es en una sola locación y habla sobre la trata de, de los migrantes, en, de los propios campesinos brasileños en, en las ciudades grandes. Eh, o películas así que me he ido encontrando en, entre las últimas que ya hablan del encierro, ¿no? O sea, de una u otra manera, pero te están contando esto, ¿no? También de mucho conflicto social de los jóvenes, mm. eh, el tema de, de feminicidios también bastante presente, eh, las enfermedades también es un tema que preocupa, ¿no? Al, el, la, la, la inclusión a personas con diversas capacidades es una temática que está bastante eh, abordada, digamos, ¿no? Eh, en tema de, de, de la gente con temas del oído, o de la visión, ¿no? O sea, que están siendo tocadas por, por, por varios de los, de los eh, proyectistas, ¿no? Me encanta, hay un proyecto que... Que sería lindo le hagas una entrevista, porque creo que se llama Mama la, la, la película. Viene de una ex-becaria, de dos ex-becarias del Bolivia Lab, y han sido seleccionadas de uno de los festivales por convenio. Ahorita, como son tantos, no me acuerdo de cuál era. Pero eh, es una, un proyecto que habla sobre el cáncer en, en, en jóvenes y la directora de la película es su vida, ¿no? Es lo que está viviendo ella al enterarse mm. a, a una joven, muy joven ella, de que tiene cáncer y cómo lo está enfrentando con una cámara muy, muy valiente. Eh, sería una linda, linda entrevista que creo que, que, que mostrar esa energía, esa fuerza, esa lo que le ha dado el cine para contar su historia mm. y creo que eso también ayuda a mucha gente que está pasando probablemente claro. por ese momento. ¿no? Entonces siento que hay mucha sensibilidad en los proyectos, a diferencia de que uno creyera que te hablan de las super megas tecnologías, o, sino de muchas realidades. ¿no? Entonces mm. siento que, que sí hay una visión de la juventud, de cuestionarse, de... de Saber qué es lo que ha pasado en este tiempo de encierro y de dar propuestas nuevas, ¿no? Entonces, nada, yo creo que este Bolivia Lab con los proyectos va a ser fuerte, lo estoy viniendo a venir como de reencuentro también, por lo cual hemos decidido, esta es una primicia que te la doy, casi todo el Bolivia Lab este año, diría en un casi 80%, se va a hacer en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Tenemos Cochabamba, Santa Cruz, Tendremos algunos eventos en, en, en La Paz. Pero eh, estamos haciendo fuerza este año en Santa Cruz y mm. solo por este año <laughs> eh, no vamos a abandonar La Paz tampoco, pero queremos mostrar también otras ciudades de Bolivia. Claro. Queremos eh, mostrar eh, nuestra diversidad también. Entonces creo que es un, una buena oportunidad y un buen momento. Qué bien. En el caso de los proyectos bolivianos, eh, Vivi, y, en, y en, no solo en temas de proyectos, sino en aquellos inscritos, digamos, para... para las charlas para los encuentros o en el finaliza, por ejemplo, eh, hay más proyectos de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz, hay como que cierta representación, digamos, de Bolivia. Te pregunto esto porque uno se encuentra constantemente con noticias y carteles que te dicen eh, estreno de tal película estreno de tal proyecto estreno de uno dice bueno y en qué tiempo eh, ¿Cuándo se procesaron cómo llegaron al estreno eh, cómo cómo decidieron o cuáles fueron los parámetros que tomaron en cuenta para decidir que el proyecto ya estaba listo para ser estrenado y luego te encuentras con proyectos que son presentados que son estrenados vistos es decir mostrados al público en los que quizás si sí, hubieran tenido más tiempo de análisis más tiempo de maduración fuesen mejores proyectos, tuvieran mejores resultados finales. Y en esa medida creo que es interesante el resaltar el, el papel importantísimo que tiene este proceso de creación, que puede ser moroso, que puede ir paso a paso, que puede conllevar eh, varias reescrituras, pero que es lo que te permite tener una historia realmente bien lograda y una propuesta cinematográfica que valga la pena mostrar. No, yo sorprendí, de igual que, que todo el resto del público, ¿no? Hay películas que ni sabía que se las estaban haciendo. No todo pasa por el bolivialabo. Quizás sí, no, no sabemos. Por ahí son los proyectos que no han sido aceptados. Los cupos son bien poquitos, ¿no? También uh -huh. es una competencia durísima. De 20 proyectos bolivianos, dos son aceptados en desarrollo, uno es aceptado en guión. ¿no? Y, y los otros compiten en las mismas condiciones que el resto, entonces probablemente quedan también un poco rezagados por falta de técnica o, o mm. tendremos que ir evaluando. O hay que cambiar amigos. los cupos. Sí, es bien difícil porque no pagan Ibermedia, <laughs> no tenemos dinero, estamos ahí remando a, mm. a apenas mm. y. y... Y, y es un laboratorio que tiene muchos cupos. Uh, si te das cuenta a nivel iberoamericano, son ocho, seis proyectos, cuatro, ¿no? Eh, los que aceptan los otros laboratorios. Nosotros tenemos 21 proyectos solo en desarrollo. Mm. O sea, nuestro cup, nuestra capacidad de cupo es increíble, es fuerte, ¿no? Mm, claro. Entonces, eh, eh, en guión son doce. En, eh, finaliza son 10, y si va sumando son 34, 35 proyectos, como si nada, ¿no? Y, y los otros espacios son 4, 6, 8, y tienen, men, tienen más ayuda, más fondos que les, que les aportan. Nosotros realmente la participación del Estado este último tiempo ha sido muy mínima, casi diría yo. Eh, eh, nula. Antes nula. Eh, los anteriores eh, y lo digo ¿no? si lo digo, los anteriores eh, eh, políticas que había tanto a nivel estatal, si bien ahorita nos está apoyando la de cine con muy buena voluntad, pero la voluntad a veces no alcanza, ¿no? O sea, hay que cubrirles, pues, a los representantes bolivianos al igual que a los internacionales. Nosotros no hacemos diferencias. No decimos, ah, tú boliviano no vas a comer con gastas menos. Ya. Yeah. No, claro. Entonces hay que tomarse la, claro. la situación de que hay que empezar a nivelar nuestros proyectos, a, a ser accesibles también, porque pues no es lo mismo que apueste alguien que tiene una situación económica mejor que alguien que, que viene probablemente de una provincia. <coughs> hay que tomar todas esas, esas eh, posibilidades y, y uh -huh. abrir espacios. Entonces, por eso hemos creado estos espacios de formación para cortos, que creo que es un ejercicio que va a generar que haya más proyectos mejor preparados. Eh, sí, La Paz, Cochabamba son los que más proyectos genera. Tarija, uh -huh. sorprendentemente, hay bastante talento eh, y creo que hay talento en Oruro, en Potosí, en Sucre, en Pando, en Beni, pero que no tienen oportunidad, ¿no? Entonces eh, la formación no está llegando. Sé que hay un grupo interesante en Oruro de gente, he tenido la oportunidad de dar una charla y ahí veía gente ansiosa por conseguir información. Eh, me ha tocado dar una charla a jóvenes que están en... en en la universidad y mostrarles que el cine es multidisciplinario, mm. que necesitamos de otras ramas de la tecnología, de la ciencia, de la animación, del, de la financiación, administradores especializados en cine que nos ayuden a saber cómo le damos mayor vida financiera y, y nos autosostenemos de cierta manera, eh, generadores de, de, de contenidos desde las otras áreas, ¿no? O sea, por eso digo el cine posibilita que trabajen pintores de brocha delgada y brocha gorda, yo lo digo siempre, ¿no? Entonces es el cine es un arte y una industria que genera fuentes laborales no solamente a los artistas sino también a otros eh, a otros rubros hmm. y todo lo que rodea no es un abanico de posibilidades sin duda justamente sí. mi siguiente pregunta tiene que ver con el tema del presupuesto vivi hemos visto que ha habido un costo para inscribir el proyecto un costo mínimo pero un costo al fin y evidentemente sabemos que los eh, el presupuesto es fundamental para poder hacer cualquiera de, de estas actividades desde la misma desde el mismo proyecto hasta el Bolivia Lab como espacio de encuentro y de conexión ¿Cómo te las has arreglado con, con este tema, tomando en cuenta que, bueno, eh, igual tienes que hacerlo y que si te apoyan o no te apoyan, igual los, los seleccionados están esperando que les respondas y le cumplas como, como han quedado inicialmente? ¿Cuánto de, de eso también afecta que el Bolivia Lab pueda seguir creciendo y pueda pues, acoger más proyectos? No, más bien estos aportes que nos hacen, yo lo diría más como un aporte que como una inscripción, porque es un aporte a que, a que sigamos eh, generando posibilidades. Eh, mm. Fue una necesidad, incluso si tú lees las convocatorias del laboratorio, del taller de guión, tenemos una cláusula que dice, en caso de recibir el fondo del programa Ibermedia, que ya lo hemos ganado pero que depende del pago de la cuota país, porque si Bolivia paga la cuota, tenemos el dinero. Si uh -huh. no paga la cuota, no tenemos. Entonces, eh, serán becas completas, ¿no? O sea, en caso de que recibamos los recursos, evidentemente, ahí hay las becas. El tema de la inscripción lo hemos hecho porque ya era insostenible. Claro. Eh, no podíamos pagar el servicio básico de tener una plataforma web la programación de los formularios, o sea, todo tiene un costo. Mm -hmm. eh, si bien todos los que estamos en el Bolivia Lab somos voluntarios, o sea, aparte de nuestra vida que es para que vivamos, de lo que hacemos, de hacer cine, eh, el Bolivia Lab es un extra, ¿no? Entonces también estamos en eh, tras eh, conseguir que el Bolivia Lab sea una fundación, porque es un espacio sin fines de lucro. O sea, nuestra idea no es lucrar. Por eso también que las inscripciones son irrisorias para, el, para lo que es, digamos, ¿no? Pero no nos queda otra que ver maneras de sostenerlo porque si no se cae. Lamento mucho que, que las políticas hacia, el, hacia la formación cada vez sean menores. Antes teníamos un apoyo de los gobiernos locales. Uh -huh. eh, y, y pues cada vez son menos no teníamos apoyo del gobierno de la paz del gobierno local de de, San, de Cochabamba pero cada vez hay menos comprensión de por qué es necesario generar espacios de visibilidad como el Bolivia Lab más aún cuando ahorita tenemos que atraer turismo atraer inversión a nuestro país no entonces eh, el tema de las comisiones fílmicas, imagínate Uyuni, que está trayendo tanta gente para filmar ahí, eh, otros lugares como el lago o, o, o lugares magníficos que tiene toda Bolivia, Tarija, eh. <laughs> me quedaría mencionando lo maravilloso que es nuestro país podrían inyectarse de economía y trabajo si nosotros somos capaces de darnos cuenta que, que un Alejandro Loaiza gane Sandans, que un Kiro Russo gane, eh, que gane el, eh, ay, se me ha, <laughs> eh, que gane el... Más de, premios. más de casi 30 premios fuera de más Bolivia, Más de casi 30 mm. premios. Esa es inversión en marca país o sea eh, son eh, para mí son unos eh, impulsores de Bolivia ¿no? entonces eh, nada felicito a todos ellos a, a Daniela Cajías que que también desde lo técnico ha sido reconocida a Natalia López si no le cambio el nombre <laughs> siempre cambio nombres felicitarles porque han hecho patria mostrando que Bolivia es maravillosa que Bolivia tiene mucho que decir que tenemos una identidad increíble y que pues este país espera para que la gente venga a invertir, a filmar, a pasear, y que pues somos un país tan rico, y tenemos que apostar a eso, y, el, y es tan difícil hacer entender a nuestros líderes que, que vean y no piensen que el, la cultura, el arte, el cine es un gasto, sino es una inversión, y es una gran inversión, sí, no lo hemos sí. demostrado. O sea, es, es como yo digo, a veces yo soy súper futbolera, me encanta el fútbol y digo, eh, no nos ha ido bien en el fútbol, pero sí nos ha ido bien en el cine. Entonces, apostemos por, por el cine, cre, crearemos eh, mejores condiciones. ¿no? Entonces, es un poquito ese mi, mi, mi punto de vista, creo que como gestora siempre espero eso. Lamento que, que sea un poco dado un paso atrás con el tema de incentivo al arte y a la cultura. Sí, esperemos que cambie pronto y que bueno vaya también en relación con, con el, el levantar que necesitamos también que tenga lugar en el ámbito económico. Querida Vivi, para las personas que nos están viendo, los jóvenes que quieren formar parte de, del Bolivia Lab que aún está disponible eh, que todavía está abierto en convocatoria, nuevamente eh, los repetiremos y de igual manera les vamos a dejar acá el link a la página web que con suerte todavía sigue funcionando para que puedan conocer todas las convocatorias para Bolivia están abiertos los espacios de talleres de proceso que son eh, para cortometrajes. Si tienes un proyecto sí. de cortometraje, puedes todavía inscribirte. Es solamente para bolivianos. Queremos que haya de todos los departamentos. Así que eh, si tienes un proyecto de corto, te esperamos a que apliques al. Y si eh, nos va bien. Vamos a dar becas completas. <laughs> Siempre estamos superditados a eso, pero pues creo que es una gran oportunidad para todos los que tengan ideas de cortos. Está quedan pocos cupos para el taller de producción de animación. Es otro espacio que lo hacemos junto a la red de animadores de la mano de Iván Castro, un animador boliviano que está apostando por un espacio de producción de animación. ¿No? entonces quedan pocos cupos así que y poco tiempo nos quedan una semana de inscripciones así que pueden también dirigirse ahí y nuestros talleres estrella que son ya para gente con proyectos que están eh, encaminados proyectos de largometraje de ficción o documental taller internacional de guión laboratorio de desarrollo de proyectos y los que ya han filmado y tienen su película eh, todavía sin finalizar, esto es para nivel internacional, tienen la oportunidad del Finaliza Bolivia Lab, que este año será un laboratorio con 10 cupos para poder ser asesorados por profesionales de la postproducción para poder llevarse adelante. Una o dos películas recibirán los incentivos. Seguimos todavía consiguiendo más. Espero que así sea. Me voy al, al festival de justamente de, de Buenos Aires, de Canal Construir. Ahí haré más eh, nexos, ojalá tengamos mejores noticias para poder brindarles luego de cosas que vamos consiguiendo, acuerdos que vamos generando, para que un poquito la gente pueda disfrutar. Ah, no me olvido de los de corto, se va a elegir un cortometraje o un guión, un proyecto. Para ir a una residencia en Italia con un festival que hemos cerrado, que es el Festival Aguarimba, que es una residencia para cortometrajes. ¡Qué bien! Aquí, un proyecto boliviano se irá a la residencia de Italia. Eh, estamos tratando igual de sumar gente que nos apoye para que no sea tan difícil que ese proyecto llegue, pero la residencia ya está garantizada, ¿no? Eh, estamos apostando a que sean directoras. Eh, guionistas, mujeres también, que, que puedan participar. Nos interesa que, que mostremos que tenemos talentosas artistas bolivianas en el guión, en la producción y en la postproducción. Qué bien, qué buena noticia. Vivi, querida, te agradezco un montón, no solo por la entrevista, sino por el esfuerzo que haces cada año para seguir sosteniendo el Bolivia Lab. Eh, sé lo difícil que es llevar adelante y sostener un proyecto cultural es realmente muy difícil pero la satisfacción de tener tanta, tantos productores tantos eh, jóvenes emergentes que están de alguna manera más allá de sentir los jóvenes o no pero que están arrancando en esta carrera que estén pasando por el Bolivia LAP y que el Bolivia Lapa haya sido pues un, un, un piso importante para seguir subiendo yo creo que es fundamental y que es como que un, uno de los pagos más, más importantes te agradezco un montón justamente con esta entrevista vamos a dejar la entrevista que hemos hecho con Alejandra así de forma súper loca, hemos llegado a Alejandra y hemos eh, eh, obtenido información súper interesante de construir cine y también con Daniel que nos comentaba pues todo el devenir de, del Festival de Cine de Jujuy que también se convierte en un festival realmente eh, importantísimo para la misma Argentina por, por, la, por lo que significa eh, salir desde la misma periferia, desde un espacio en el que nadie ve, digamos, y surge pues un festival tan importante como el de, el de Cine de las Alturas. Así es que te agradezco un montón. Y acá tienes nuestro espacio abierto, como siempre, para charlar sobre estos temas y para compartir cada uno de los datos y de los resultados finales de los participantes, de los proyectistas del Bolivia Lab. Gracias, gracias por la, por el, la cobertura y por estar con nosotros siempre, acompañarnos y por tener toda esa posibilidad de llegar a tanta gente que te sigue y que sigue todo el trabajo tuyo igual siempre estamos orgullosos de ti y te agradezco mucho por por invitarnos Gracias, gracias. Les dejamos todos los links acá en la entrevista para que puedan directamente conocer información eh, exacta de lo que hemos conversado acá en relación con el Bolivia Lab. Y como siempre, les invitamos a que sigan en compañía de nuestro canal cultural durante toda la jornada, porque tenemos entrevista casi todo el día. Y por supuesto también a seguirnos a través de nuestra plataforma en podcast, donde puede escucharnos sin mover casi más de un dedo a través de Spotify. Regresamos en la próxima. Muchas gracias.